Encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación a distancia. Este programa está especialmente dedicado a la conmemoración de los 50 años del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, el SOAYET de la UNAM. ¡Comenzamos! Para mí, ser estudiante del SOAYET representa una oportunidad grandísima de adquirir nuevos conocimientos al mismo tiempo que me encuentro laborando. Significa ser independiente, autónoma, didacta y sobre todo significa aprovechar al máximo las asesorías de los profesores de la UNAM, que sin duda se encuentran sumamente preparados para este sistema. Bueno, principalmente ser estudiante SOAYET es un privilegio muy grande porque nos da esta apertura de seguir preparándonos, de seguir estudiando, de tener las posibilidades de conocer más, de formar una comunidad estudiantil gracias a la flexibilidad de la modalidad a distancia. Un compromiso conmigo misma de que si lo hice una vez y que si entré, puedo continuar con esto porque el camino apenas lo empiezo. Creo que todas las modalidades que se manejan en el SOAYET, que es a distancia y abierta, tienen su mérito porque nosotros lo hacemos. No tenemos que nos diga por aquí sí o por aquí no. Todo es lo que nosotros vamos aprendiendo y vamos avanzando y lo vamos mostrando conforme entregamos actividades y nuestros asesores nos dicen en las retroalimentaciones qué nos faltó o qué necesitamos para que sea mejor una actividad. Y entonces todo eso nos ayuda a seguir creciendo y a seguir aprendiendo. Un alumno SOAYET significa muchas cosas. Sin embargo, yo lo definiría en dos palabras, experiencia y oportunidad. Yo destacaría el aprender a ser autodidacta en este proceso de mi aprendizaje y de mi tiempo, por lo que tenemos que asumir nuevos compromisos y responsabilidades, así como fortalecer nuestros propios valores. Yo también lo considero una gran oportunidad para aquellas personas que por algún motivo no pueden asistir de manera presencial a un nivel educativo. Mi experiencia educativa en el sistema de universidad abierta y educación a distancia ha sido muy enriquecedora. No solo me ha abierto las puertas a mayores oportunidades laborales, sino que ha enriquecido mi formación personal y social. La formación humanista que he recibido en esta modalidad de estudio me permite aplicar lo aprendido día a día en mi contexto inmediato y contribuir con mi granito de arena a la mejora de la sociedad. ¿Qué es lo que implica ser profesor del SOAYET? Implica repensar constantemente quiénes son nuestros estudiantes, quiénes somos nosotros como maestros, qué implica el proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México, no solamente para los universitarios, sino para toda la sociedad mexicana. Cuando uno se planta en diferentes espacios de la República Mexicana y dice que somos de la UNAM, no es porque seas del presencial, del escolarizado, del virtual, sino porque perteneces a una institución que ha ayudado para el desarrollo de la nación mexicana y para la dignificación de las y los mexicanos. Por ello, trabajar en el SOAYET implica escuchar a los estudiantes sus problemáticas, sus preocupaciones y también vivir con ellos los diferentes momentos que hemos atravesado. La universidad siempre está a la vanguardia, hasta en sus conflictos sociales, para representar a la sociedad y se necesita repensar, vivir y convivir con los modelos virtuales a distancia, ya que hoy en día son necesarios para la educación que necesita México. Algo de lo que me he percatado al ser asesora es que hay ciertas recomendaciones que se deben de hacer a todas aquellas personas que están pensando en estudiar la modalidad a distancia. Si bien se requieren varias habilidades como son la autogestión, la autodirección, la autonomía, pues el papel del estudiante es muchísimo más activo que la modalidad en presencia. Por ello es que también se desarrollan diversas competencias. Cuando el estudiante egresa, puede decir que es totalmente autónomo en cualquier actividad en la que se logre desempeñar. Es por ello que la modalidad a distancia permite que el estudiante
salga por sí mismo en cualquier puesto laboral. Gracias. Estamos muy contentos en El Quehacer Virtual porque está con nosotros de invitado especial Melchor Sánchez. Bienvenido, Melchor. ¿Qué tal, Hatsuko? Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Melchor. Y también aplaudirles a ustedes como CUAYET, que ahora en tiempos de pandemia, gracias a ustedes, toda la universidad funcionó muy bien en línea. Es una de las grandes ventajas que podemos decir de la CUAYET, ¿cierto? Así es. Pues como toda la universidad, formamos parte de esta enorme y complejísima organización donde todos nos damos la mano. Y en situaciones de crisis como la que vivimos, pues la CUAYET puso ahora sí que su parte en términos de proveer la infraestructura para el campus virtual, todos estos espacios virtuales de aprendizaje y la asesoría y formación docente para miles de profesores que pidieron nuestro apoyo para iniciarse o mejorar sus habilidades de educación en estos espacios tan fascinantes que son los espacios digitales. Así es, y fíjate, Melchor, que ahora que tuvimos que estar todos en educación a distancia y que además recurrimos a la CUAYET todo el tiempo, ¿cómo hago aquí, cómo hago allá? Y que tú junto con todo tu equipo estuvieron sacando un sinnúmero de transmisiones para apoyar a los profesores. Me encantaría que desde tus propias vivencias y experiencias nos mencionaras dos o tres ventajas que viviste en estos momentos de pandemia junto con la CUAYET para ayudar y aportar a la UNAM. Las ventajas son muchísimas. Yo me formé en una maestría en educación precisamente a distancia. Entonces, la cuestión de de no tener limitaciones de espacio y tiempo, yo creo que es una de las enormísimas ventajas que nos permitieron en la pandemia seguir adelante. El poder tener actividades al mismo tiempo, sincrónicas que llamamos, pero también en tiempos distintos, dependiendo de cuando uno pueda, que es una de las enormes bondades de la educación en línea a distancia, ¿no? Esta capacidad de poder tener actividades asincrónicas. Y de lo asincrónico, yo creo que una de las principales ventajas es que promueve la reflexión, promueve una cosa que llamamos metacognición, el pensar detenidamente las cosas, el reflexionar, digerir mejor lo que hacemos y hacer las tareas, las asignaturas, todo lo que tengamos que hacer de una forma más, llamémosle, fluida, distribuida, y eso mejora mucho el aprendizaje. Además, promueve muchísimo esto que llamamos aprendizaje autodirigido, que uno mismo sea parte de, como un copiloto del profesor, ¿no? El estudiante no va siguiendo al profesor, sino que el profesor y el estudiante, los estudiantes, vamos juntos en esta fascinante travesía del aprendizaje. Así es, Melchor. Oye, y me encantaría que nos dijeras también un mensaje para los profesores y los estudiantes que te escuchan en los 50 años del SUAYET, con todas estas cuestiones que hemos estado observando, ¿qué suceden? Sí, bueno, yo lo que les diría a los profesores, les diría, sigan mejorando sus habilidades en el uso de todas estas herramientas. Nosotros, ahora sí que casi cada día somos diferentes y las herramientas que tenemos disponibles ahorita son muy superiores y mucho más sofisticadas y flexibles que las que teníamos hace pocos años, y no se diga hace una o dos décadas. Entonces, eso requiere que estemos aprendiendo permanentemente, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que más lo nutre a uno como profesor, el seguir creciendo, porque el que enseña aprende dos veces. Sigamos adelante, no nos desanimemos, colaboremos entre nosotros mismos, apoyémonos. Y a los estudiantes les diría, no se desesperen, la pandemia nos ha dado una gran cantidad de lecciones y a veces uno quiere salir de esto, y además de las interacciones virtuales, tener interacciones físicas cercanas forma parte de nuestra naturaleza humana. Pero tomemos el mejor de los dos mundos, ¿no? Hay mucha evidencia científica que documenta que la educación mixta o híbrida, que combina las dos cosas, es superior a la educación puramente presencial.
Así es, estimado Melchor. Los tiempos cambian y nosotros con ellos. Y estos tiempos que nos han tocado vivir nos ponen a todos en un reto. Es una situación muy retadora y depende de cada uno cómo vamos a salir adelante. Y como tú decías, está la cognición, están los afectos, están las emociones. Todo está aquí, pero con ánimo vámonos para adelante que vamos a salir de esta. Así es, Hatsuko. Pues es que los seres humanos somos este complejo rompecabezas de órganos, de afecto, de sentimientos, de intelecto, de procesos mentales, que debe de tener balance, que debe estar organizado, que debe de, caray, nutrirse, ser feliz y desarrollarse y convivir de manera civilizada con los demás para mejorar. Pues ahora sí que nuestro desempeño como sociedad y avanzar y no estarnos, como decimos, pues no estarnos desgarrando las vestiduras todos los días. Muy bien, Melchor, muchísimas gracias por tu mensaje y por haber estado con nosotros en El Quehacer Virtual. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Hatsuko. Fue un placer. Muchas gracias. Uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido al compartir espacio en estos tiempos de pandemia es la comunicación y sobre todo compartirles mi más profunda admiración para mi esposa debido al gran compromiso que ha mostrado, a la gran actitud que ha tenido y sobre todo por el gran esfuerzo que ha mostrado durante este primer semestre. Yo recuerdo hace 30 años cuando eso empezaba, mi esposa entró a estudiar y la veía cómo trabajaba día, tarde y noche. Este sistema no es para cualquier persona, únicamente es para personas que tienen deseos de estudiar, de trabajar, de desarrollarse, porque hoy por día las nuevas tecnologías y en muchos trabajos ya se trabaja a distancia, independientemente de lo de la pandemia. La UNAM desde hace 50 años ha tenido este sistema con los medios que en esa época se fueron desarrollando. Ahora me toca ver cómo mi esposa atiende en su oficina de la casa a todos sus estudiantes, a sus tesistas vía internet. Me siento orgulloso del desarrollo profesional de mi esposa y es un buen ejemplo para mis hijos. Y hoy por hoy tengo hijos exitosos, profesionistas, que no se quedaron nada más contemplando a su mamá. Eso es lo que yo puedo decir del Suayet. Al igual que otras familias mexicanas, el comedor de mi casa se ha convertido en un espacio en donde mi hija toma sus clases virtuales de educación media superior. En algunas ocasiones, de manera simultánea, mi hijo en su cuarto toma también sus clases virtuales, pero de educación básica. El que ambos cuenten con un dispositivo electrónico que les permita continuar con su aprendizaje a la distancia ha sido de gran ayuda. Otra de las ventajas es que todo el aprendizaje que he adquirido en la trayectoria de mi formación profesional me ha permitido llevar lo teórico a lo práctico, implementando nuevas técnicas y estrategias para reforzar sus aprendizajes en el hogar, brindarles un acompañamiento. Por ello, es necesario el trabajo colaborativo de cada uno de sus miembros. En mi hogar también nos hemos enfrentado a diferentes situaciones, entre ellas el ver a un familiar contagiado de COVID y brindarle los cuidados. El cabeza de esta familia enfrentarse a un despido laboral. Sin duda, la capacidad de resiliencia de adultos como nuestros hijos se ha visto puesta en práctica. Estas son algunas de las dificultades y experiencias en las cuales, pues en este trayecto de adaptación de educación emergente, nos hemos visto. No se vayan de pinta. En un momento regresamos. Envíen sus contribuciones a nuestras redes sociales. Me encuentran como Hatsuko Nakamura en Facebook, Twitter e Instagram.
muchas gracias por continuar con nosotros en la conmemoración de los 50 años del SUAYET. Vamos ahora a ver historias de éxito de egresados del SUAYET. Lo que algún día parecía un sueño para mí, el poder cursar la universidad después de tener dos hijos, y encontré la oportunidad con lo que en aquel entonces era el sistema de universidad abierta y ahora es el SUAYET. Entonces, pues mira, cuando uno quiere, llega la oportunidad y lo que sí creo que es muy necesario es comprometer. Yo me acuerdo que iba con muchos nervios a mi examen de admisión, porque los que hicimos el examen de admisión éramos 100,000 estudiantes y entramos 10,000. Más que nada, yo creo que era romper ese miedo con uno mismo, ¿no? De después de algún tiempo de haber dejado de estudiar, regresar a las aulas. Y bueno, después de algunos años, a lo mejor no significaba tanto, pero después de algunos años, cuando quise estudiar mi maestría, me sentía con esa seguridad que me había dado la universidad. El doctorado fue más fácil. Realmente lo que para mí representó un gran reto fue la licenciatura. Marcó una gran diferencia en mi desempeño profesional. Atrás de cada alumno hay todo un sistema, todo el sistema escolar, todo el sistema administrativo, todo el sistema académico. Todos los exalumnos que hay como respaldo en una institución como la UNAM. Y pues lo puedes aprovechar y puedes llegar hasta donde tú quieras. Es hacer lo que hace con el corazón, con esas ganas, ese compromiso, esa entrega, con ese orgullo de ser profesionista de la UNAM y dar esto en tu trabajo profesional. La educación a distancia para mí me abrió los caminos. Aprendí a estudiar y ya terminé mi maestría, mi título y ya está. Y ahora también ya he terminado un programa de doctorado, estoy en el proceso de titulación. Ya mi tesis ya están, los sinodales ya lo están leyendo y nada más falta la titulación. Y yo creo que, y no nada más eso de aprender, alguien me dijo a mí, ¿para qué quieres tanto conocimiento si no lo compartes? Bueno, pues a partir de esa idea, de ese cuestionamiento, estoy dando clases en la Universidad de Benito Juárez de Oaxaca y además estoy en una comunidad mije donde también estoy colaborando en bachillerato intercultural y comunitario. Y yo creo que la carrera que empecé desde el SUAYET y que lo estoy terminando, ahora estoy terminando el doctorado, lo estoy aterrizando en la realidad, en el campo donde se tiene que aplicar esos conocimientos. Hola, ¿qué tal, estimados todos? Mi nombre es Alma Romo y les quiero mostrar dónde estoy. Laborando en una institución educativa. Este es un logro que se lo debo al SUAYET, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual me ha brindado muchas oportunidades laborales, muchos aprendizajes. Les cuento un poquito de cómo fue mi estancia como estudiante del SUAYET, que a grandes rasgos ha ido evolucionando. Esta pandemia, lejos de verla como una tragedia, porque de verdad así sucedió, yo la vi como una oportunidad más de crecimiento. Las unidades tecnológicas, la educación a distancia, todas las herramientas que el SUAYET nos permitió conocer y aprender, hoy en día las estoy aplicando. Muchas gracias. Somos UNAM, somos SUAYET. Lo más importante que yo podría decir de esta modalidad es que es una de las que ha dado un soporte esencial a los estudios de licenciatura y posgrado, principalmente ahora en tiempos de pandemia. Pero además amplía enormemente y con un servicio de muy alta calidad la oferta de formación universitaria
en diferentes especializaciones o disciplinas. Este espacio de formación da oportunidades que quizá no se presenten en la modalidad presencial, pero abre muchísimas puertas. Les puedo asegurar que si cada estudiante se lo propone, va a alcanzar el éxito que tiene vislumbrado. No me queda más que agradecer a la modalidad, a la universidad y concretamente a la carrera de pedagogía este espacio formativo. Los invito a conocerla y a celebrar junto con este valioso equipo de trabajo. Muchas gracias. Para mí ha sido una grata experiencia formar parte del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM desde hace casi 5 años, porque es un reto continuo, ¿no? Un reto permanente tanto para docentes como estudiantes. Entonces, para mí ha sido replantearme estrategias, procesos, dinámicas para invitar a mis estudiantes a que se involucren y a que disfruten el proceso de aprender, ¿no? Y por supuesto que yo aprendo con ellos a lo largo de este camino. De inicio, reconocer que las habilidades que se tienen que poner en práctica para que se logre la concreción del proceso de enseñanza-aprendizaje son muy distintas a las habilidades que llevamos a cabo cuando este proceso es cara a cara, ¿no? Tenemos que ser como docentes muy asertivos y diseñar estrategias que preponderantemente sean dinámicas para que nuestros alumnos no se aburran, porque no tenemos la gran ventaja de la presencialidad, ¿no? Entonces tenemos que conectar con ellos con mensajes muy asertivos, con dinámicas que incentiven la constancia y que ellos logren iniciar puntualmente el curso y concluirlo de manera exitosa para ellos, ¿no? O sea, que haya aprendizaje que trascienda. Ser parte de este proceso me llena de un profundo orgullo y no tengo más que agradecimiento y reitero mis felicitaciones para todo el equipo que propicia y que favorece esto y para todos los estudiantes que son parte de este sistema, que es muy retador y muy demandante. Mis felicitaciones y vengan 50 años más. Fayet. Durante 8 años estuve como jefa de la división del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Ha sido una experiencia muy interesante y también muy exitosa, porque sin presunción, por supuesto, te quiero decir que la modalidad abierta se han podido identificar criterios de acreditación más allá del 90% para enfermeras que asumen esta posibilidad para poder estudiar en una institución tan prestigiosa como es la universidad y que no podían hacerlo desde sus comunidades tan remotas. Quizá para muchos no sea muy conocido, pero en toda la República Mexicana había comunidades, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Veracruz, en todos estos estados que de alguna manera tienen algunos indicadores de marginación sociocultural o que de alguna manera tienen ciertas limitaciones para los accesos a la educación superior. Entonces resulta que esta estrategia que se pudo capitalizar muy bien en la modalidad abierta y a distancia permitió que muchas enfermeras que tenían el nivel técnico hoy se formaran como enfermeras profesionales y que pudieran trabajar con la población. La verdad es que es un gusto, es un placer
placer pertenecer a esta comunidad. Es importante que nuestra gran institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues pueda brindar esta oportunidad de estudiar, de acercarse a la ciencia, de acercar a la comunidad de diferentes maneras y de diferentes recursos. Y uno de ellos es este, a la distancia, que es una forma importante y muy enriquecedora de poder educar, de poder formar, de poder engrandecernos y conocer muchas cosas. Espero que no solo sean 50, sino que sean muchísimos más, en los cuales estos trabajos que se hacen enriquecerán y enorgullecerán a este país, sobre todo a la UNAM. Felicidades, que estén bien. Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Celis, jefa de SOAYET, de la Facultad de Filosofía y Letras. Solo para desear un feliz cumpleaños, SOAYET. ¡Felices 50 años, SOAYET! ¡Felicidades, SOAYET, por sus 50 años! Se dicen fácil, no lo son, y vamos por 50 años más. Pues muchas felicidades por estos 50 años del SOAYET. Son 50 años que se han cumplido y vayan por otros 50 más. ¡Feliz 50 aniversario, SOAYET! Y hemos llegado al final de nuestro programa especial conmemorativo de los 50 años del SOAYET. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les dejamos con esta canción hecha por docentes y estudiantes especialmente para el SOAYET. Y mucho ánimo, si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima. Años más. ¡Salud! 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 ¡Salud!